Hemos planteado este año coger todo el fin de semana, más que nada porque los hosteleros se quejaban de que había una ruta gastronómica que no daba tiempo a cubrir en un día. Había una serie de rutas de cócteles también que no daba tiempo a ver todo en el mismo día. Y este año, aunque sigue siendo el día fuerte, el sábado, que es el único día donde estarán todos los monumentos abiertos, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, todas las iglesias, el Museo Etnográfico, el castillo de Olivenza y toda la zona monumental, especialmente el convento San Juan de Dios. Empezaremos con la programación el viernes. El viernes en la zona monumental, para resaltarlo un poquito, vamos a hacer algo diferente. Desde la Concejalía de Deporte se van a hacer pues deporte nocturno, ¿vale? Serán tanto convencionales como recuperar una serie de deportes tradicionales, pues el pilla-pilla, cosas que a lo mejor nuestros abuelos hacían y que nosotros ahora no hacemos, ¿no? También haremos en la calle Caridad talleres infantiles y clases abiertas de bailes de salón en la Plaza de España. Todo esto durante el viernes estará abierta ya el inicio de lo que es la ruta de la tapa por todos los bares que se han acogido a esta iniciativa y en los bares de copa la ruta del cóctel. Ese día la Torre del Homenaje estará abierta hasta las 12 de la noche para apreciar toda la iluminación que se inaugura a las 10. Desde lo que es la visión desde lo alto de la torre se ve toda la iluminación artística novedosa para ese día. Desde lo alto de la Torre del Homenaje. El sábado, como digo, es el día grande. Iniciaremos la programación a las 9 de la noche con un teatro infantil en la Plaza de Portugal. A partir de las 10 hasta las 2 de la mañana estarán abiertos todos los edificios emblemáticos de Olivenza. A las 11 y media en la Plaza de España actuará Barbas de Oro, aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Vale, y haremos un concurso de DJs para los jóvenes en el recinto ferial, que este año tiene como novedad que no será un certamen, será un concurso. Habrá unos premios, serán los propios jóvenes los que a través de la página web del ayuntamiento decidan quién es el ganador, quién es el segundo y quién es el tercero. Vale, estará abierta pues un periodo de votación a través de la web desde que termine el concurso hasta todo el domingo, hasta las 12 horas del domingo. Del día siguiente. Y por último finalizaremos el día 20, el domingo, con una actuación, como decía Inmaculada, en el paseo. Todas las actuaciones serán gratuitas, están abiertas, serán en espacios abiertos y por lo tanto no serán gratuitas para todos los que quieran acudir, claro, y será un concierto de la Filarmónica con el apoyo de la banda de Fuente de Canto. De acuerdo, a las 12 de ese día finalizaremos toda la programación, finalizarán tanto las rutas de las tapas, que estarán abiertas durante todo el fin de semana, como se apagará la iluminación artística.